con escaleras. Atención, Suárez. Va por el ascensor. Que no escape. No se mueva. Dese prisa. ¿Prisa yo? Sí. ¿Por qué? Es usted una gran transformista, señorita, pero descuidó un pequeño detalle. Sus zapatos. Oh, Dios. En este negocio, a veces no todo sale bien. Quiero pedirle un último deseo. Antes de que me encarcelen y me dejen presa para toda la vida. No. Solo quiero despedirme de mis seres más queridos. De mis pobrecitos hijos, que a lo mejor no volveré a verlos nunca. Es imposible. Usted no es padre. Pero imagínese la angustia de una madre. Solo quiero llamarlos por teléfono. Tranquilizarlos, pobrecitos. No insista. No me está permitido. Ay, imagínese que sus hijos lo están esperando. Y que usted no regresa jamás. Ay, caray, déjeme decirles por lo menos que no voy a regresar. No sea maldito. Bueno, está bien, pero solo una llamada breve. Muchas gracias. Usted sí que es todo un hombre. Pero no traigo con qué. ¿No me podría prestar una moneda? Gracias. Comisaría de policía, sí, con el sargento jefe, van para servir a usted. Se detienen toda clase de delincuentes. Ay, cariño, eres tú, mi cielo, mi hijito lindo. ¿Cómo está el corazón? ¡Mamá! ¿Quién llama? Soy yo. Dime, cariño, ¿cómo están tus hermanos? Pues nada, madre, ya sabes, Pepón, que ahora está haciendo las tres comidas. Sí, está preso. Y la Pilarica, hombre, ahí tratando de casarse con el primero que pase. Pero no pasa nadie. Todo el mundo a vuelta. Mira, fíjate bien. Yo me voy a ir de viaje con el tío Marcelino. Así que no me esperen porque voy a tardar. Él mismo se los va a decir. Perdón. No podría usted hablarle como el tío Marcelino. Yo ya no puedo hablar más. Sí, cómo no, sí. Hola, chaval. ¿Qué tal, tío Marcelino? ¿Cómo estamos, ¿Y la familia? ¿Con quién hablo? Sargento Gedeón, para servir a usted. Se detienen toda clase de delincuentes. ¡Adiós! ¡Idiota! ¡Se escapa! Pues déjela usted que se vaya, hombre, por Dios. ¡Qué genio! Pero es buena noticia para... Comandante, le tengo una buena noticia. Que me ha hablado mi madre. Sí. Pero no puede ir a verla ahora, estoy de servicio. Creo que es enojado. ¿Quiere pasar a sentarse acá, por favor? Sí, doctor. Gracias. Estaba yo seguro de que mi tratamiento en su caso de cleptomanía daría resultado. Me alegra mucho comprobar que está usted bien. No ha desaparecido del todo. Más bien creo que le he encauzado mejor. Le voy a confesar una cosa. Yo también tuve su enfermedad. Fui cleptómano. Pero también con mi tratamiento he mejorado muchísimo. Desde luego es difícil curarse completamente. Sí, ya me di cuenta. Quisiera devolverme mi polvera, por favor. Los cleptomaníacos a veces nos controlamos, a veces no. No pude evitarlo, perdón. Yo tampoco pude evitarlo, doctor. Aquí tiene usted su pluma fuente. Ay... Y su reloj. Oh. Gracias. De nada. ¿Sabe usted una cosa? Tengo el presentimiento de que esta enfermedad no se cura nunca. También yo.
Buen día, paisano. Buenos días, señora, ¿cómo está? ¿No me regala fuego, por favor? ¿Cómo no? Muchas gracias. Nacidas para perder. Hawkins, ¿qué dice? Recuerde que con esas pinturas su colección se convertirá en la más completa y valiosa de todas. ¿Y usted cree que las puede conseguir? Hay una forma. Ledesma hizo una pésima operación y su situación financiera es mala. Incluso dio un par de cheques sin fondos por $30,000. Estos cayeron casualmente en mis manos y con ellos a usted le será fácil presionarlo para que le venda las pinturas. Este hombre vende todo menos sus pinturas. Yo he hecho trucos y chantajes con fotografías, sin ningún resultado. No lo crea. Ledesma debe muchas ya. Y sabe que los cheques son suficiente delito para que las autoridades lo encierren una larga temporada. ¿Qué gana usted con todo esto? Mire, Mr. Hawkins, yo solamente quiero cobrar esos cheques. Pero si a usted no le interesa, puedo presentar la demanda y recuperar mi dinero de otra manera. No le dije que no me interesa. ¿Cuánto quiere por ellos? Los $30,000 que valen. Le doy 25. Le propongo eso porque no estoy dispuesto a perder un solo centavo de ese dinero. ¿Cuándo puede ver los cheques? Esta tarde, si usted quiere. Ok, comuníquete conmigo cuando quieres. De acuerdo. Lo llamaré después. Sandra. Sandra, la otra noche me dijiste que cuando llegaste por primera vez a México, trabajaste en la compañía de Ledesma. Sí, cariño, ¿por qué? ¿Por casualidad conoce su firma? Sí, claro. Todos los días de pago, los cheques pasaban por mis manos. ¿Eres capaz de reconocer su firma? Desde luego. Magnífico. Si todo sale bien, te voy a hacer un regalo fabuloso. Gracias, cariño. Tú siempre tan espléndido. Thank you.
¿Qué hace usted aquí? Perdone usted, caballero. Yo creí que la habitación estaba vacía y la vine a limpiar un poquito, con permiso. Diga usted. ¿Puede venir un momentito, por favor? Sí, señor, cómo no. ¿Qué se le ofrece, caballero? ¿Qué se le ofrece? Que si me ayuda a abrocharle el vestido a mi señora. Ah, está bien, pues. Ay, ay, no lo entiendo. Ay, me lo puse el año pasado y me quedaba bien, hasta un poco grande. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá encogido la tela? Si usted me permite que yo la ayude, señora. Ay, por favor, a ver. ¿Quieres subir la panza, por favor? ¿Panza? ¿Cuál panza? ¿Cuál panza? ¿Qué no ve que ni estómago tengo siquiera? Perdón, entonces, respira hondo y profundo. Ay, oh, ya está, ya está. Ay. Ahora sí estás igualita a tu mamá, nada más que mucho más gorda. Mira, como no hagas algo para adelgazar, vas a terminar aplastando a toda la familia. Ay, ya cállate, cállate, groserote. ¿Yo? Yo posiblemente haya engordado un poquito. Sí. Pero tú estás entelerido, flacote, lombriciento, si no sirves para nada. Ya no puedes ni subir ni un cierre. Ah. Un momentito, por favor, señorita. Sí, cómo no, pase usted. ¿Tome? Gracias, caballero, muy espléndido. ¿No se le ofrece nada más? Pues, espéreme un momentito. Oye, ¿no necesitas una costurera para que te arregle todos los vestidos y... ¿Para que me arregle qué? ¿Para qué necesito una costurera, eh? ¿Para qué? Sígueme molestando, voy a llamar a mi mamá y así te pone parejo, ya sabes cómo le gusta dar. Eres un desconsiderado, un descastado, un ordinario, un grosero. Ahora sí, yo me retiro. Después de hablando, contéstame, no me dejes con la palabra en la boca. ¡No te arrepientes delante de mí! ¡Basta! ¡Ay, desgraciado! Era lo único que me faltaba, que me pegaras. Claro, como me ves indefensa, eres un infeliz. Eso es lo que pasa. Ven acá, no me huyas, no me huyas, no seas cobarde. Ven acá, que solo vamos a platicar. ¡Ay, no, no, no! Algo servirá. ¿Quién es? Sandra, ábreme. Parece que todo va muy bien. ¿Qué te dijo el viejo? Quiere que reconozca la firma de Ledesma. Si supiera que ni siquiera sé quién es el tal Ledesma, le da un infarto. Bien. Ahora voy a preparar los cheques. Tú será mejor que vuelvas con él. ¿Se los daremos esta noche? Hay que hacer las cosas bien. Hoy al mediodía lo desplumaremos. Correcto. Nos veremos después. No se preocupe usted, señora. El señor inspector Brown aquí presente hará una investigación a fondo y tenga usted la absoluta seguridad de que recuperará su anillo. ¿Está usted absolutamente segura de que el cuerpo del delito quedó precisamente en ese tocador? Sí, hoy en la mañana mientras me vestía lo vi varias veces. No sé cómo desapareció, ni mi marido ni yo hemos salido de la habitación. En un principio pensamos que se había caído por el suelo, pero ya lo buscamos por todas partes sin ningún resultado. Yo creo que fue la camarera quien se lo robó. ¿Podría hacerme un retrato hablado de la imperfecta? ¿De quién? De la sospechosa, de la mucama. Ah, puede ser una mucama como cualquier otra, con un uniforme azul.
No, era una morenota preciosa. Digo, para ser mucama. Mentira, no era tan bonita como dice mi marido. Lo que pasa es que a este se le cae la baba con cualquier mujer que ve. Señora, todos nuestros empleados son de absoluta confianza. Tenga usted la plena seguridad de que si alguno lo robó, recuperará usted su anillo. ¿Podrían ustedes identificarla? Pues no sé, era una mujer como cualquier otra. Y dale con eso, yo la identifico en cualquier momento. Digo, si la vuelvo a ver. Sí, créeme. Háganme el favor de acompañarme. Vamos a reunir a todo el personal del hotel para que la identifiquen. Let's go. Sí. Sí, ya voy. Ella es, estoy seguro. Mira esa foto. 5 minutos después que los periodistas tomaron la foto del embajador que está en primer término con su portafolios, este y su cartera le fueron robados. Y esa dulce viejecita jamás pasó por inmigración ni aduana. Desapareció con algún disfraz escondido en el avión que salía en ese instante para Guadalajara. Porque desde allí nos envió el portafolios con documentos tan importantes para la nación, con esta nota hecha de letras de periódicos. Perdónenme, no sabía que el portafolios tenía inmunidad diplomática, ni que contenía información tan importante. Salúdenme al embajador e infórmenle que yo tengo su cartera y que no se preocupe. Cariños y muchos besos de su amiga que tanto los admira. No hay duda, está en México. Y si nos envió eso desde Guadalajara, significa que ya salió de ahí. Así es, a un grupo de turistas le robó sus bolsos con sus pasaportes. Pero 2 horas después lo recuperaron en el casillero de su hotel. Es muy astuta. Una vez me engañó a mí disfrazada de mesero, pero esta vez no se me escapa. ¿Dónde dice usted que ocurrió este robo a los turistas? En Acapulco. Buenos días, señorita. Parece usted un pan Bimbo. Tostada, vitaminada y mineralizada. Muy sólida, ¿eh? Buenos días, señora Estrada. Buenos días, señor Brown. Ay, cómo le admiro. Qué buen detective es usted. Siempre pendiente de todo el mundo. Para eso estoy aquí, para velar la seguridad de todos los huéspedes. Pero siéntese, por favor, me da pena verlo siempre de pie. Thank you very much. Ah, do you speak English? Yes, sir. Entonces no hay que ser, vamos a hablar en español, ¿eh? ¿Y que no hay ninguna novedad? ¿No ha pasado nada en el hotel? Fíjese que en este hotel nunca pasa nada, absolutamente nada. Ah. Admiro a la gente tan discreta como usted y tan elegante. Ay, me perdona, voy al baño un momentito. No me ayuda, por favor. Es que ya son 8 meses, sabe usted, y ya me pesa. One, two, y three. Ay, ay, ay. Lo traigo en efectivo. Quiero ver los cheques. ¿Sabes de quién es esta firma? Es la firma de Ledesma, no me cabe la menor duda. No quería decírselo, pero Sandra trabajó por un tiempo con el señor Ledesma. No tenía usted por qué desconfiar. Yo le dije toda la verdad. A mí lo único que me interesa es recuperar mi dinero y a usted conseguir esas pinturas. En los negocios siempre se deben tomar precauciones. Tome, aquí están los $30,000 en efectivo. ¿No quiere contarlo? No es necesario, Mr. Selkins. Sé con quién trato. ¿Brindamos por su colección de pinturas? Digamos salud. Salud. Thank you.
Perdóneme, discúlpeme, es que me tropecé. Con cuidado, señora. Ay, gracias. Ay, qué humor de señora, andar en ese estado y paseando por todo el hotel. No se preocupen ustedes, todo se arreglará. Señora, señor, con permiso. Gracias, gracias. Ay, lo que son las cosas. Yo no sabría guardar un secreto como lo guarda usted. Estoy loca por contarle un chisme. Puede usted contármelo con la seguridad de que yo no voy a contárselo a nadie. ¡Ja, picarón! Ya veo que también le gusta el chisme. Fíjese bien. ¿Ve usted a aquella señora gorda que está sentada en aquella mesa con su marido? ¿Y ahora por qué? Por si acaso. Pues fíjese que engaña a su marido, ya que no sabe con quién. Con ese muchacho que está hablando con ese señor y esa muchacha. ¿Y cómo lo sabe? Ah, porque esta mañana lo vi salir del cuarto de la gorda. ¿Y sabe qué me llamó mucho la atención? Que se asustó cuando me vio y se guardó no sé qué cosa aquí en el bolsillo del lado derecho del saco ese que trae puesto. ¿Está usted segura? Mi querido señor Brown, tan segura como de que voy a ser madre dentro de un mes. Mira, ahí va el pillo. Seguramente otra cita clandestina de amor. Con su permiso, señor Estrada, tengo algo muy importante que hacer. Vaya, vaya, y muchas gracias por la compañía. La cuenta. Señora, deja usted un billete de $100. ¡Ay! ¡Qué distraída soy! Creí que era de a 10. ¿Sabe qué pasa? Que no traigo puestos mis lentes de contacto. Pero mire, fíjese bien. Paga usted con ese billete la cuenta de esos señores que están ahí, que son mis amigos, y se queda usted con el cambio. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No se acuerda usted de mí? Sí, sí, ayer la vi en la piscina. No. Me acordé ahora que me acabo de tropezar con el muchacho que se fue de aquí, con su novio. Yo creo que la conozco de antes. No, señora, creo que está usted equivocada. Ay, sí, perdón. Sí, ya me acuerdo que era otra chica. Ay, no sabe cuánto me alegro de haberme confundido. Porque figúrese usted que el señor que se acaba de ir de aquí, junto con la otra chica con que la confundía a usted, le hicieron un fraude a un pobre señor Ledesma. Creo que le vendieron o le regalaron unos cheques de un tal señor Selkin. Y el pobre hombre, cuando se enteró que los cheques eran falsificados, casi se muere de patatus. Nunca me latió bien esto. Voy a buscarlo antes de que se vaya. Toma tu parte. Es una cinta que grabé en la piscina. En ella confiesa Selkin un fraude a Ledesma, con unas falsificaciones de unas fotos. Véndela, sácale plata. Y recuerda que en este negocio no se puede dejar que el otro cobre su parte de uno, porque Da Silva se iba a ir de aquí dejándote sin un centavo. Así que vende la cinta y lárgate de aquí lo más pronto que puedas. ¿Y Da Silva? Está rindiéndole cuentas a la justicia por un anillo que se robó, ¿tú crees? Ya le dije que yo no tengo nada que ver. Entonces, ¿cómo explica usted que Mr. Brown le encontró este anillo en la bolsa de su saco? No sé, no me lo explico. Lo sorprendí con todo y sus maletas cuando se iba a ir sin ni siquiera pagar la cuenta del hotel. ¿Cómo? Hágame el favor de devolverle el anillo a la señora, que yo lo voy a entregar a las autoridades. Vamos, Imbora. Nunca se debe viajar con el cuerpo del delito. Doctor Francisco de Asís, apartado postal 144, México, DF. Administración. Perdone, habla la señora Estrada. ¿Sabe usted que no me siento muy bien? Así que tengo que ir a México a que me vea mi doctor. ¿Podría tener mi cuenta lista, por favor? Y mandarme un muchacho a que recoja mis maletas y otro a que me lleve una carta al correo urgente.
Gracias. Gracias, muchísimas gracias. No faltaba más. No tiene nada que agradecer. Aquí lo tiene. Yo nunca hubiera sospechado de ese señor si no hubiera sido porque aquí el señor Brown presente le atrapó precisamente en el momento en que se disponía a abandonar el hotel. Y de esta manera, señoras y señores, ha quedado demostrado de que en este hotel nadie roba nada. He resuelto este caso exactamente en... ¡Ya me volaron el reloj! Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por no todo. No tiene que agradecer, es mi deber y me da mucho gusto haberlo servido. Con permiso. Pase. Con permiso. ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? ¿Qué le ves? Esa señora, si fuera morena, sería igualita a la mucama del hotel. Nada más que la mucama era distinta. Pero es el colmo, ni una señora embarazada respetas. No. ¡Sátiro! No, ándale, espera. Vámonos ya. Le voy a hablar a mi mamá para que te ponga parejo. Por favor. Ya, te aprovechas de mí. Yo la vi, pero... ¿Cómo me tienes? De acuerdo. Nada, mira, nada más que te he visto. ¿Se siente? Muy mal. No debe ser nada serio. ¿Cómo no va a ser serio? Si pagué 30 mil dólares y 5 mil por esta cinta. Oh, siento se me paró el corazón. Ella, por lo menos se parece. ¿La atrapamos ahora? No. Deja que se meta en el avión. Yo me hago cargo. Quiero atraparla con las manos en la masa. No sabes el coraje que le tengo desde que me hizo hacer el ridículo. Quiero saborear su captura. Muy bien. Especial. Por favor, discreción. Sí, señor, pase usted. Buenas. Ya es el treceavo, el de la buena suerte. ¿Y qué prefiere, niño o niña? Nah, a mí me da igual. Verá usted, como ya tengo 6 varoncitos y 6 mujercitas, con tal de que no me salga a término medio. ¿Me permite? Claro. Permiso. Nada, ay, ay, qué torpe, perdone. Policía Secreta Internacional. Vaya, me tocó viajar con escolta. Y no sé por qué se me hace que este yo lo conozco. ¿Permite? Claro. Mi esposo es agente. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Agente de qué? De seguros. Ah. ¿Y usted también es agente? No. Yo soy arquitecto. Qué interesante.
¿Me permite? Claro. Perdone, que con el embarazo y la altura. Ay, permiso otra vez, perdón. Uy, ustedes siempre me han causado alergia. Uy. Una vez cerradas, les va a costar mucho trabajo abrirlas. ¿Me permite? Encantada, ¿eh? Hasta luego. Lo siento, señora, pero no quiero correr riesgos. Queda usted arrestada y le recomiendo que no intente nada. ¡Suélteme! Señora. ¡Suélteme, sinvergüenza! ¡Contrólese, señora! ¡Socorro, policía! ¡Socorro, suélteme! ¿Qué está haciendo esta señora? ¡Sinvergüenza, este hombre! Es una delincuente peligrosa. ¡No es cierto! Yo soy agente de la Policía Internacional. ¡Mentiroso! ¡Me están haciendo proposiciones indecorosas! ¡No es cierto! ¡Amo! ¡Pero me da! ¡Por favor, quiere! ¡Cuidado, que se va! Se metió en alguno de los baños. Muchas gracias, señora. Ya me siento bien. Gracias. Busquen en aquel. Yo en este. ¡Quieto, dispara! No sea tonta, no se comprometa, no puede escapar. No se mueva. Quietecito, porque estoy dispuesta a todo, ¿eh? ¡Eso nunca me falla! ¡Mucho cuidado con él, señora, que es un tipo muy peligroso! ¿Lo encontraste? Claro, ¿no me ves? Pronto, hombre, que no se escape. Embarazada que ya ha puesto un vestido floreado. Vigilen todas las salidas y busquen por todas partes. Correcto, vamos. Ay. No se queden paradas ahí. Pronto avisen a un policía que venga a sacarme de aquí. Sí, señor, ¿cómo no? Ay.
Señor policía, perdón, ¿qué pasa? Estamos buscando a una señora rubia, embarazada, con un vestido floreado. ¿No la ha visto pasar por aquí? ¿Con vestido floreado? Fíjese que sí, me parece que salió por esa puerta. No sé si sea la que usted busca. Muchas gracias. Vamos. ¿También vienes en el vuelo 301? Sí, sí, ¿que tú también vuelas con nosotros? Así es. ¿Ah? Vamos a ser compañeros. Y me alegra mucho que venga en la tripulación una muchacha tan guapa como tú. Hombre, gracias. ¿Usted viene con nosotros? Pues sí, capitán, sí. Capitán, ¿no es fantástico que nos manden muchachas como ella? ¿Acaba de entrar en la compañía? Sí, figúrese que antes trabajaba en otra, pero me aburrí. Y de pronto decidí meterme en esta. ¿Qué volaba, DC-6? Pues sí, sí, DC-6, DC-7, DC-8, total que del DC-6 pasando por el 8, llegando al 9, de todos. Pues sea usted bienvenida y considere que aquí todos somos sus amigos. Gracias, capitán. Estoy segura de que con gentes como ustedes voy a volar maravillosamente bien. ¿Un coctelito, señorita? Sí, es tan amable, señorita. ¿Y usted, joven? Muchas gracias. No, muchas gracias. Están riquísimos, son cóctel de tequila. No, muchas gracias. ¿No? ¿Un coctelito, señora? Ay, sí, es tan amable. Gracias. ¿Y usted, señor? Sí, por favor. Ah, sí, me gustan. Animaditos. Gracias. Sí. ¿Un cóctel, señor? Un coctelito, gracias. ¿Y usted, señora? Un cafecito, ¿verdad? No, mejor un coctelito. Dile. Con permiso. ¿Un coctelito, señor cura? No, muchas gracias, señorita. ¿Y usted, señor obispo, un coctelito? Para mí un café, señorita. Éntrele al coctelito. Al cabo, el señor cura es de confianza. El señor obispo no toma, ni yo tampoco. Bueno, alguna vez empieza, siempre hay una primera vez, ¿no? No, señorita, gracias. Dele un café al señor cura y otro para mí. Está bien. Me perdona que no le dé el platito, pero es que no sé dónde están. De puro milagro encontré las tazas. Me queda un coctelito. ¿Lo quiere? No, gracias. No quiero nada. Bueno, entonces me lo tomaré yo. Señorita, ¿podría usted guardarme mis portafolios? No, encantada, señor obispo. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? Al contrario. Hacía tiempo que no me sentía yo tan segura. Es más, estoy pensando que me hace falta un poquito de paz para esperar que se enfríen las cosas. ¿Qué cosas? ¿Eh? ¿Qué cosas? Nada. Pequeños tropiezos que he tenido en mi carrera. Perdona, llaman. Con permiso. Dígame, señor, ¿se le ofrece algo? Dígale al piloto que cambie de ruta. ¿Cómo dice? Ay, no, no, oiga, que ahí también me andan buscando. No estoy jugando. Y si no quiere que comience a disparar, dígale al piloto que cambie de ruta y que obedezca. Y que nadie se me acerque. Enseguida vengo, no se me vaya a ir. Ahorita vengo.
¿Cuál es? El barbón. Ahorita vengo, voy a avisarle al capitán. Voy a hablar con él. Espero que no se dé cuenta. No, no. Mejor no. Dijo que nadie se le acercara. No podemos correr un solo riesgo. Un loco de estos es capaz de cualquier cosa. Vaya usted y dígale que cambiamos de ruta. Que nos dirigimos a donde él quiere. ¡Ay! ¡Ay, caray! ¿Qué está pasando? ¡Ay! Estamos cruzando un banco de nubes. Y vamos a brincar un ratito. Pero conserve la tranquilidad. Actúe como si nada estuviera pasando. Yo voy a avisar lo que está sucediendo. Avise que se abrochen el cinturón y que no fume. Sí, señor. Señoras y señores, abróchense sus cinturones y no fumen. Vamos a hacer un aterrizaje forzoso, pero no se alarmen, que casi nunca pasa nada. ¿Qué pasa? Que ya no vamos a ninguna parte y que más vale que se abroche el cinturón, que rece un Padre Nuestro, porque el avión este se desploma. Señoras y señores, todo está nuevamente en perfecto control. Tranquilícense. Fúmense sus cinturones y desabróchense sus cigarros. Se esfumó como siempre cuando ya la tenía en las manos. Le advertí que era demasiado astuta como para que la atrapara usted solo. ¿Qué va a ser astuta, inspector? Es una vulgar ladrona que ha corrido con mucha suerte, eso es todo. Pero la próxima vez la voy a atrapar. Se lo aseguro, porque si no renuncio, dejo de ser policía para siempre. ¿Y cree que habrá una próxima vez? Claro que sí, porque le he puesto un 4. ¿Ve esto? Se le cayó cuando escapaba. Es la llave de un apartado postal. Y dentro había este sobre con $25,000. Seguramente producto de su último botín y no los va a dejar perder así como así. De un momento a otro irá a recogerlos. Porque aunque no tiene la llave, para ella le es muy fácil abrir cualquiera de estas cerraduras. Y en cuanto esto suceda, le echamos el guante. Ya tengo un agente vigilando el apartado postal. No será tan fácil, Fernando. No se arriesgará a nada. Ella sabe que la estamos buscando y se mantendrá oculta y tranquila en algún lugar hasta que la cosa se enfríe. No, no voy a descansar hasta pescarla. Lo único que me pregunto es, ¿dónde se esconderá una mujer como ella? ¿Dónde? Bien, hermana. Es sorprendente la cantidad de elogios que le hacen esta carta al señor obispo. Basta y sobra con su recomendación para que usted desde ahora mismo ingrese al convento. Que Dios se lo pague, Madre Superiora. Mi rosario. Perdón, hermanas. ¿No han visto mi rosario? No, hermana Ingracia. ¿No será esta, hermana? Sí. Ese es. Gracias, hermana Elena. ¿Dónde lo encontró? En sus pies, hermana. En sus pies. Y a todos por estar comiendo también, ahora les voy a dar de premio un dulce, ¿eh? Eso es. A ver. Hermana Elena. Sí, madre. Venga conmigo. Hermana, ¿de dónde sacó estos dulces? De la despensa, madre. Usted sabe que estos dulces los hacemos para venderlos y sacar dinero para pagar en parte la comida de los niños que tanta falta les hace. Sí, madre, pero pues yo pensé que uno no es ninguno. No lo entiendo, hermana. Verá usted, madre, yo me robo
Perdón, digo, saca un dulce de cada bolsita. Y así el que los compra, pues no se da cuenta que falta un dulce. No quiero que esto se vuelva a repetir sin mi autorización, ¿entendido, hermana Elena? Sí, madre superiora. Ahora regrese al comedor y termine de repartir los dulces a los niños que faltan. Sí, madre. Ah, otra cosa. Dígame. ¿Está usted segura que no se nota de que en cada bolsa falta uno? Segurísima, no se nota nada, madre. Bueno, en ese caso tiene autorización para que nunca le falte un dulce a cada niño. Gracias, madre. De esto no tiene que enterarse nadie, ¿eh? Uh-huh. Regrese al comedor y que Dios nos perdone. Sí, madre. Abiertos. No debe tardar en llegar. Ella no sabe estar inactiva. ¿Vamos a jugar a la gallinita ciega? ¡Vámonos! ¡A que los agarro! A ver, ¿a que los agarro? Ven acá, ven acá. Manelena, ahora. Ay, perdón, madre superiora. No se preocupe, venga conmigo. Necesito hablar con algunas de ustedes. Nuestra situación es apremiante. Cada día en nuestro orfanatorio tenemos más niños y necesitamos camas, ropa y comida para todos ellos. La venta de dulces y la ayuda de nuestros benefactores, pues, no es suficiente. Y es por eso que las he llamado a ustedes, para que salgan en busca de donativos y nos ayuden a sostener a estas pobres criaturas desamparadas. Que Dios nuestro Señor las acompañe y las ayude para que puedan cumplir con esta misión. Perdone, buen hombre. ¿Usted no ha visto pasar por aquí a la madre superiora junto con dos hermanas? No, no las he visto. Qué raro. ¿Está usted seguro? He estado aquí todo el tiempo y no han pasado por aquí. ¿A poco vinieron ayer? ¿Tampoco las vi? No. ¿No? Bueno, pues, voy a preguntar en el edificio de enfrente. Gracias. Si necesita dinero, caerá pronto. Si no, será como encontrar una aguja en un pajar. Yo más bien me inclino a creer que está preparando algún golpe gordo. Pronto tendremos noticias de ella. Es una ladrona muy especial, inspector.
A veces pienso que no roba por dinero, sino por gusto. Se comporta distinto, diferente a todos los delincuentes que he conocido. Así es. Por eso es tan difícil atraparla. Ella nunca planea sus robos. Todos son distintos, diferentes. Los ejecuta cuando se le presenta la oportunidad. Y deja tantas pistas que cuando encontramos la pista verdadera, está en algún otro lado haciendo una de las suyas. Quizás en estos momentos que estamos hablando aquí tranquilamente, está dando otro golpe. Bueno. No, no, de ninguna manera. Proceda inmediatamente. Y no quiero pretextos. El dinero es dinero, ¿entendido? Señor, lo llama a su esposa por el teléfono. Bien, pase la llamada. ¿Hola? Sí. ¿Cómo que no te alcanza? Bueno, pero ¿tú crees que a mí me regalan el dinero? Bueno, pues busca la manera de ahorrar. Yo no puedo darte más que 40 pesos diarios. Pues que vayan a una escuela de gobierno. Hasta luego. Aquí está la señorita Lulú. Ah, que pase inmediatamente. Que pase. ¿Cómo estás, papi lindo? Aquí esperándote, mi amor. Dentro de un momento me van a traer una sorpresa que quiero darte. Ay, gracias, papito. ¿Está el señor Obregón? Ahora está muy ocupado. Regrese más tarde. No, mejor espero. Diga, señor Ortiz. Dígale al señor Obregón que vengo de la joyería a entregarle su encargo. Sí, un momentito. Siéntese, por favor. Buen día. Eso espero, buen hombre. Señor Obregón, aquí está el señor Ortiz de la joyería. Sí, sí, un momentito. Ahí está lo que te prometí. Espérame en ese privado. Sí, papi, pero no tardes. Estoy ansiosa por verlo. No mucho, mi amor. Becho. Contreras. Envíeme 15 mil pesos en efectivo y cárguelos a... gastos de representación. Señor Obregón, el señor Robles de la Bolsa de Valores lo llama por teléfono. Bien, páseme la llamada y comuníqueme con el licenciado. Sí, señor. ¿Sí? Ah, muy bien. Compre 1,000 acciones de Internacional Bank. Sí, 1,000 más. Bueno... A sus órdenes, licenciado. No, no me importa. No, no me importa, licenciado. Así son los negocios, y cuando se trata de negocios, no se puede tentar el corazón. Así es, licenciado. Hasta luego. Aquí le manda esto el señor Contreras. Sí, gracias. Ahí afuera está una monjita que insiste en hablar con usted. Mire, no tengo tiempo de atender a nadie más, y menos a una monja. Al único que vienen es a pedir dinero. Dígale que si quiere dinero, que trabaje. Que yo no estoy dispuesto a mantener a personas que se dedican a chupar la sangre de los demás. No hace falta que me diga nada porque ya lo escuché. Oiga, ¿con qué derecho se mete usted en esta oficina? Con el mismo derecho con que usted calumnia a las monjas. Mire, no me gusta perder el tiempo, ni hacérselo perder a los demás. Así que si usted en este momento ahueca, me hará un gran favor. Yo no ahueco hasta que no le diga a qué vine y lo que pienso de usted, fíjese. Bueno, pues, hable. Señorita, no me gustaría que escuchara usted lo que le voy a decir al señor. ¿Podría usted dejarnos solos, por favor? Pero esto es el colmo. Señorita, déjenos solos. Sí, señor. Mire usted, gordito, si vine aquí a pedir ayuda, es porque pensé que era usted una persona normal a la cual se le podía pedir ayuda para los pobres huerfanitos que tenemos en el orfanatorio que necesitan cama, comidita y mucha ropita. Pero ya veo que me equivoqué. Oiga, un momento. Usted no se puede obrar de buena fe
¿Cómo le va usted a regalar dinero a una monja que nada más viene aquí a chuparle la sangre? Bueno, porque usted es de los que cree que el dinero que nos dan a nosotras es para que nosotras nos demos una vida a todo dar, ¿verdad? No, se equivoca. ¿O qué cree usted? ¿Que no es trabajo venir a sacar el dinero a viejos gordos y tacaños como usted? Oiga, mire, señor, mientras usted está sentadote engordando y enriqueciéndose, esos pobres huerfanitos están tilicos, flacos y muertos de hambre. Pero quédese con su dinero. Vergüenza debía de darle. Mire, nada más que gorduras. A ver, dese la vuelta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué... el traje abierto por detrás! ¡Oígame qué deshonestidad! Y ya no le quito más su tiempo, ¿eh? Porque como su tiempo es oro. Muchas gracias. ¿Y sabe qué le recomiendo? Que le rece usted a la Virgen del Puño. Porque mire, amigo, bien tacañote. Señorita, la próxima vez que deje usted entrar una monja aquí, ¡la despido! Y ahora dígale al señor que viene de la joyería que pase. Pase, pase. Usted viene de la joyería, ¿verdad? Sí, me envía el señor Garza a traerle esto. Uh-huh. Estoy seguro que lo traía en esta bolsa. Gracias. Siéntese, por favor, un momentito. Nenita linda. Lo prometido es deuda. Gracias, papita. Becho. Ahora vengo. No me tardo nada. ¿Escuchas? Aquí tiene usted los 15,000 pesos de... Pero si yo aquí los... en el escritorio. ¿Usted los tomó, verdad? No, señor. ¿Cómo que no? Si estaban en el escritorio y ya no están, ¿quiere decir que usted los tomó? Está usted equivocado, señor Obregón. ¿Pero qué clase de broma es esta? El estuche estaba vacío, no tenía nada. ¿Es una burla o qué? ¿Qué es lo que usted se propone, señor mío? Primero, mis 15,000 pesos. Después me entrega un estuche sin el reloj que yo le pagué. Un momento. En este estuche estaba un reloj de diamantes. Y yo tengo instrucciones de regresar con los 15,000 pesos o con el reloj. ¿Dónde está el reloj? Yo qué sé. El estuche estaba vacío. A mí no me enredan con sus cuentos. Si el reloj no está, es que la señorita lo tiene. ¡Oiga, pedazo de idiota! ¡Yo no soy ninguna ladrona! Si no tengo quien me defienda, me defiendo sola. ¡Usted fue quien se lo robó! ¡Y para mí también, gordo mentiroso! ¡Ninguno de ustedes va a burlar de mí, idiota! Perdone, señora. Estamos haciendo una colecta para los huerfanitos de nuestra orden. ¿Podría ayudarnos con algo? Sí, cómo no, hermana. Tenga 10 pesos. Es todo lo que puedo dar. Gracias. Que Dios se lo pague. Perdón, señor. Estamos haciendo una colecta para los huerfanitos de nuestra orden. Ya le dije que no me moleste, que no tengo dinero, hombre. Pero ¿cómo no va a poder si lo acabo de ver contando mucho dinero? Ay, por favor, ya no me moleste. Usted, hermano. Ay. Está usted de malas. Si no nos ayuda, a lo mejor le va peor. No, y no pierda su tiempo porque no le voy a dar nada. Una pequeña ayudita, hermano. ¡Qué barbaridad! ¡Es tardísimo! Nunca es tarde para hacer el bien. ¡No me moleste más! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Conste que usted lo quiso! De todos modos, Dios se lo va a pagar. ¿Una ayudita para los niños del convento?
Lo siento, pero aquí no se permite la entrada a las mujeres. Nada más vengo a pedir una pequeña ayudita para los niños del convento y enseguida me voy. Señor, ¿no coopera usted con una pequeña ayudita para los niños del convento? No tenemos dinero, no moleste, por favor. Pero si están apostando, apueste menos. Le aseguro que va a tener mejor suerte. Señor, ¿una pequeña ayudita para los niños del convento? Ay, ya cállese, por favor, me hizo perder el tiro. No lo hice perder el tiro. Lo que pasa es que lo tiró por dentro. Fíjese usted. ¿Con permiso? Gracias, caballeros, por haberme permitido demostrarle al bocón este que lo que pasa no es que yo hable mucho, sino que usted no sabe jugar. Con permiso. Ya le dije que me robaron mi cartera, hombre. Ese cuento me lo han hecho muchas veces. ¿Tiene dinero o no? Mire, tengo mucha prisa. Yo también. ¿Tiene dinero o no? Ya le dije que no lo tengo. Entonces, ¿para qué discutimos? ¿A dónde va? A la delegación. Tuve suerte. Me tocaron unos donativos bastante grandes. Increíble. Gracias a Dios todavía existe gente caritativa en este mundo. Pues sí, claro. Bueno, ninguno de ellos quieren que se sepan sus nombres. No cabe duda que Dios la iluminó. Ha traído usted más, pero muchísimo más que todas las hermanas juntas. Ay, se me olvidaba. También me dieron este relojito. ¿Puede servir para ver las horas de salida y de entrada? Señora, usted que tiene cara de caritativa, ¿no podría ayudarnos con algo para unos huerfanitos que lo necesitan mucho? Ay, ustedes siempre con esos cuentos. Ah, ¿entonces no me va a dar nada? Claro que no. ¡Vamos! ¿En qué puedo servirle, hermanita? Estamos haciendo una colecta para los huerfanitos de nuestro convento. Ah. Y quisiera solicitar una cooperación. Esta vez va a ser imposible. El año pasado, mi socio y yo ya ayudamos. No, se equivoca usted. Yo no vengo a pedir limosna. ¿Ah? No, yo quiero comprar unas medallitas. Ah, es muy diferente. A mi socio, a mí, nos encanta hacer negocios con las hermanitas. Medallitas, ¿eh? ¿Podría enseñarme esas, por favor? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Y ahí va uno, y ahí van muchos. Aquí tiene usted un stock muy grande. Estas. ¿Ah? Esta. ¿Cuánto vale? ¿Cuál? Esta. Para hacer usted, 300 pesos cada una. Oiga, está carísima. No.
¿Y no podría dejarme la más baratita? Imposible, es oro, puro oro, 18 quilates, hermanita. No, pero fíjese que los niños del convento van a hacer su primera comunión. Y las damas del patronato me han encargado que averigüe el precio. Si me llevo 50, ¿en cuánto me las dejo? ¿50? Yo creo que vamos a hacer muy buen negocio. Y le vamos a hacer muy buen precio. Déjeme consultar con mi socio. Ajá. Enseguida regreso. Ajá. Con permiso. Oye, Isaac, allí tenemos una monjita que quiere comprar 50 medallitas de oro. ¿Ma qué descuento le podemos hacer? ¿De cuáles medallitas? De esos que valen 50 pesos cada una, de 12 quilates de oro, ¿te recuerdas? ¿Y cuánto le pediste? Y le pedí 300 pesos por cada una. Vamos a dárselas a 290, para que vea que le hacemos gran descuento en mayoreo. Ay, 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 ¿estás de buen humor, Isaac? ¿290? ¿Es la monja? ¿Eh? ¿Y las medallitas? ¡Ay, ay, ay, no. ay, ay! ¡La monja se llevó las medallitas! ¡Policía! ¡Ladrones! ¡Agárrenla! ¡No, ladrones! ¡Agárrenla! No solo quiero atraparla como policía, sino considero que esa mujer se ha burlado de mí como hombre. Esa monja que saltó del camión. ¿Qué hay con la monja? ¿Cómo que hay con la monja? ¿Cuántas veces has visto una monja saltar de un camión y encima llevarse un refresco? ¿Qué no será ella? Esa mujer te tiene tan obsesionado que ya quieres verla por todas partes. Tienes razón. Pero de todos modos yo voy a investigar. ¿Qué le pasa, hombre? ¿Qué le pasa? ¡Caray! Ay, señor Riz, ¿cómo está su esposa? Mal, Serafinita. La pobre se enfermó de la impresión cuando atropellaron a Jorgito, el mayor de mis hijos. No me diga. Afortunadamente ya está fuera de peligro, pero la mala suerte nos persigue. Yo me he quedado sin trabajo. Y ahora nuestra situación se ha puesto difícil. No se preocupe, señor Ruiz. Ya verá cómo todo se arregla. ¿Qué más quisiera yo, Serafinita? Vamos, no se preocupe. Tenga fe. Ya verá. A lo mejor se encuentra usted dos milagritos que lo saquen de esta mala situación. Gracias, madrecita, por sus buenos deseos. Con permiso. Pase, madrecita. ¡Esquina, bajan! ¿Qué pasó? ¿No era, verdad? No sé, no sé. Desapareció como siempre. ¿Pero cómo la confundes con una monja? Una monja. Es un disfraz perfecto. De monja nadie sospecharía. Ella es capaz de estar recluida en un convento. Tú y yo vamos a recorrerlos todos. Thank you.
Están locos y creen que voy a trabajar para la policía. Hermanas, todas estamos muy orgullosas y muy agradecidas por su labor. Gracias a los increíbles donativos que ha conseguido, hemos logrado solucionar algunos problemas. Los niños ya tienen camas, comida y ropas para pasar el invierno. Gracias, Madre Superiora. A propósito, quiero informarle que tengo que ir a una gran compañía, pues me van a hacer un donativo que espero sea grande. Ah, pero si hoy es domingo, están todos los negocios cerrados. Bueno, es que tengo que ir a la casa del gerente, ¿sabe usted? Van a hacer el donativo en plan anónimo. Pues vaya, hija mía, y que Dios la acompañe. Gracias, madre. Madre Superiora, ahí están unos señores de la policía y quieren hablar con usted. ¿De la policía? Qué raro. Diles que pasen a mi despacho, por favor. Sí, Madre Superiora. Pasen, por favor. La Madre Superiora los espera. Hasta luego, hermana Elena. Hasta luego, hermana Laura. Adelante, pasen ustedes. Bien, ¿qué es lo que desean? Estamos buscando a una delincuente peligrosa. Es una ladrona que cambia de personalidad constantemente. Se transforma tanto y se caracteriza en formas tan distintas que sería inútil darle a usted una descripción completa. ¿Y piensa usted que viene a robar aquí? No, no precisamente, madre. Pero es tan hábil que puede estar recluida como una de las hermanas en el convento. Está usted equivocado. Yo las conozco a todas perfectamente bien. ¿Podríamos verlas? Pero es absurdo lo que está usted diciendo. Piense, madre, que es por el bien de todos, inclusive por su propio convento. Bien, lo voy a hacer para su tranquilidad, pero con una condición. Diga usted, madre. Que me prometa no volvernos a molestar. Se lo prometo. Venga conmigo. Hermana Engracia, toque la campana para que se reúnan todas en el patio. Enseguida, Madre Superiora. ¿Y bien? ¿Es alguna de las hermanas la persona que usted busca? No, madre, no es ninguna. Eso es todo, hermanas. Pueden retirarse. ¿Son todas? No, falta una. La sobrina del señor obispo, la hermana Elena. Pero fue a buscar un donativo. Thank you.
la caja de la oficina de Fernando. ¡Vamos! Tengo que hablar con usted. Luego, hermana. Ahora es tiempo de rezar el rosario. Pero, madre, es algo muy importante. Luego. Elena, dígame. Venga conmigo, por favor. Sí, madre. Ay, madre, tengo que darle una cosa. Luego, hermana, ahora venga conmigo. Pase. Vaya, al fin nos volvemos a ver. Así es. ¿Cómo está usted, arquitecto? ¿Usted es la persona que buscan estos señores? Sí, madre. Soy yo. ¿Eso quiere decir que todos esos donativos
Madre, usted entiende por qué lo hice. Todos esos pobres niños desamparados. Bueno, estoy a sus órdenes. Solo quisiera pedirle un último favor. Que me permita ir a la capilla a despedirme del señor. Eso no se le puede negar a nadie. Vamos, está bien, vamos. Y pídele que te perdone. Créame, madre. A pesar de todo, me da pena apresarla. Porque en el fondo me es muy simpática. Espero que Dios la ayude. No sabe usted la alegría y los beneficios que trajo a este convento. Bueno, ya es hora. No puede ser, y lo peor de todo es que ya me lo imaginaba. Todavía podemos alcanzarla. No, ahora estoy convencido de que no la voy a atrapar nunca. Hola. Usted, quien ha perseguido durante tanto tiempo y que la conoce mejor que nadie, es la indicada a seguir su pista. La deseo muy buena suerte. Y manténgame bien informado. Don't worry. Puedo seguir de cerca todos sus pasos. Le aseguro que la encontraré muy pronto. Y buena suerte. Bye. ¿Y mi cigarrera? Menos mal, mi nuevo jefe, el inspector Morgan, fuma de los míos. Hola.